está bien, para que empiece a llegar la gente con los cómics. ¿Sí? Pues si entramos en gusto de la pregunta ya. Aparte no te estamos conectando, chicos, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! Ya arrancamos una semana más. No puedo creer que ya pasamos la quincena de septiembre. No lo puedo creer, ya pasamos el Nuevo México. Ya estamos adentrándonos, casi que ya estamos llegando al otoño, chicos. O sea, ya estamos a un paso de... De hecho, otoño que es 31 de octubre, ¿no? Sí, cuando yo empiezo octubre otoño. O septiembre, ¿no? No, empieza en septiembre, creo. ¿Sí? Uh-huh. Yo... Sí. Bueno, acá, se las dice. Oigan, chicos, para la verdad, estoy muy sorprendida. Ya viene la temporada hecha de galletitas, de empanaditas, tartaletas, y todo eso que nos encanta. Pero antes de... Hay unas cosas que siempre me piden ustedes de que si Dani Parreños, que si betunes, y siempre mencionaban como que quieren un betún chorreado como de chocolate, pero no que fuera blanco, sino que lo querían chocolatos. Entonces dije, está bien, les vamos a hacer caso y vamos a aprovechar un producto que de hecho estamos muy emocionados de recibir, que es este untable de Carlos V. Es chocolate Carlos V untable. La verdad es que huele delicioso y la consistencia, chicos, me encantó. Vean, este lo consiguen en tiendas de materias primas para repostería. De hecho, va a estar ya en unos días también en Prora Gastronómica. Vean la consistencia, o sea, es firme, miren, yo no puedo sumir tan fácil la cuchara. Está en una consistencia perfecta por si quieres utilizarla como relleno o, por ejemplo, como para meterla en el micro y cubrir algunas donas o... ¿Qué más se les ocurre? No sé, para K-pop, para muchas cosas. Ahorita, bueno, ahorita que viene el pan de muerto para meterlo. No, ay, sí, cállate. Para regalar un pan de muerto, justo que hicimos pan de muerto. Bueno, próximamente va a salir en YouTube en Decorando Pasteles, que por cierto, muchos no saben, chicos, pero vayan a seguirnos en nuestro canal de Decorando Pasteles de YouTube. Ya saben que se inscriben y nos comentan, por aquí les echamos una porra, ¿sale? De nuevo suscriptor. Muchos no saben, me llama la atención de que se conectan por TikTok, que estamos por acá también conectados, o en Facebook. Y me comentan de que cómo, Dani, o sea, si lo estás viendo ahorita desde YouTube en un futuro, que el cual no es ahorita, pues probablemente estés suscrito. Pero si no, chicos, vayan y corran a nuestro canal que se llama Decorando Pasteles en YouTube y también en TikTok. Si me estás viendo desde Facebook, en TikTok te dan muchos tips, así que también vayan para ahí. Y bueno, chicos, pues dicho esto, vamos a empezar con nuestro betún que va a ser el día de hoy. Entonces, estoy así como... muy deliciosamente ya antojada, chocolatada. Por aquí están preguntando de este... Pregunta gris. Hola, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer un betún chorreado de chocolate perfecto para roscas a chocolatadas. Que sea como un pastel muy gustoso, muy chocolatoso. Vamos a poner aquí 150 gramos. Les digo que sí hay que rasparlo. Oigan, esta es una presentación grande, pero va a haber, por ejemplo, en Prodera Gastronómica... Va a haber presentaciones también de más chicas, de medio kilo y así. Entonces... Sí, por aquí están preguntando varios que dónde consigues el botezote de Carlos. Sí, chicos, tiene que ser en tiendas de materias primas o escriban directo ahí en Carlos Quinto de que quiero preguntar en dónde lo puedo conseguir para que les vayan diciendo. Pero esto principalmente es en tiendas de materias primas ubicadas para la repostería o los que venden dulces, todo eso. Por aquí... Noelia Vázquez te comenta, yo he aprendido bastante, gracias a usted. Gracias, Noelia, te mandamos un saludote y un abrazote también. Vamos a poner aquí los 150 gramos, miren, de hecho es que ya estamos navideños, ya estamos con nuestras miserables navidades. Ya en Walmart ya está todo lo que dejalo de Navidad. De Navidad, oigan, tan otra vez fui ahí en una plaza comercial y de repente yo, ya todas las tiendas departamentales muy, muy navideñas. Lo ponemos aquí primero esto y luego voy a checar que sean también 150 gramos de queso crema, ¿saben? Vamos a poner aquí. Pero aquí dice Aime, todo está combinado, qué lindo. Sí, rojos, todos. Rojo. Lo intentamos. Ahí va, Miren, vamos a poner. Es que ya Aime, ya estamos con que ya queremos que también se sienta la Navidad, ¿no? Ahí está, entonces 150 gramos de mi untable de chocolate Carlos V y 150 gramos de mi queso crema. Si pongo hasta la barrita del queso crema de 200 gramos, está bien, no pasa nada. Me gusta hacer esto, chicos, porque el queso crema me va a ayudar, me va a aportar como una acidez para evitar empalagarnos, porque si lo hacemos solamente de un sabor chocolate y con azúcar, pues
va a saber muy dulce. Y con el queso crema le damos como esa acidez. Entonces, batimos. Por aquí dice Shara Margarita. Hola, saludos desde Cancún. Cancún. Ay, Cancún, un saludote hasta Cancún. Oye, siempre que me dicen playa, si así, tuvimos una alumna de diplomado intensivo de SECU, que por cierto están súper atentos porque ya casi está la convocatoria. Y a mí siempre que me decía que había en Tulum, y así yo, ay, qué padre, para allá. Yo ya harto de la playa. Ya sé, ¿verdad? Pasa que cuando están en playa, luego no van a la playa. Oigan, ahí está, chicos, ya quedó acremado, miren, acá estás con Kiko, ahí va. Ya está cremado, raspamos. Por aquí dice Clarabella, buen día, de dar clases o cursos, me encantó su trabajo. Sí, Clarabella, tenemos lo que viene siendo nuestro diplomado de todo, chef pastelero, chef repostero, de decoración de pasteles, en CECUC ME. Por acá Mari Macías dice, saludos, quiero regresar a clases al diplomado que me falta de diseñador de pasteles. Mari, un saludote, por acá te esperamos. Bien, voy así, ya que tengo bien el cremadito, raspo y volvemos a cremar, así que eso es importante. Pero vean qué padre se crema, lo que es el queso crema con el table queda muy bueno, muy muy bueno. De hecho, que me da ganas como de poner 200 y 200, fíjate, que sea más cantidad. Se me hace que si me voy a sí. Que tengan el 6. Acá tenía 50 gramos de queso. Por acá dice Marisol, gracias por el tip de las gelatinas. Hice 50 y les gustó mucho a los invitados. Ah, saludos. Gracias, saludos. Bueno, esto igual para el tip, no, pues voy a aumentar la receta, ¿sabes? Porque quiero que quede más correadita. Por aquí, Ever G. Vázquez dice, eres la mejor amigocha, saludos a tu mamá. Un saludote. Padre, chequelo por ahí, si nos están viendo, no sé cuál es TikTok. Un saludote, estás muy bien, un saludote. Oigan, chicos, vamos a ver, aquí voy a aumentarle, porque le he puesto 150, pero dije no, quiero que quede más en la rosca, y voy a aumentarle 50 gramos más de cada cosa, ¿sale? Entonces aquí van, miren, para que lo vean, porque lo van a decir, ay, Dani, aquí estaban, bueno, ahí unos 52 de... Uh-huh. Queso. De queso, bueno, ya porque ya hemos hecho. Y vamos a ponerle. Ay, ya se me pasó. Bueno, está bien, hace un poquito más. Por aquí Sánchez dice: cursos para los que somos de Honduras. Honduras, oigan, qué padre. Fíjense que ya ando cercano por allá, porque anduvimos en El Salvador, anduvimos en Costa Rica, anduvimos en Guatemala. Entonces, no te vas a leer todo. A ver, mapas. Pero esperemos luego próximamente, chicos. Ahorita de plano se nos ha juntado el trabajo, pero ya vamos a poner orden con eso. A ver, vamos a poner aquí. Por acá Nilda dice, buenas tardes, saludos desde Lima, Perú. Un saludote hasta Perú, que tenemos tenido alumnos de Perú, entonces bienvenidos cuando quieran. Nos da muchísimo gusto recibirlos. Entonces quedó en 200 y 200. 200 gramos de queso crema y 200 gramos de untable de chocolate Carlos Pinto. La verdad es que va a estar bien delicioso, ¿eh? Y además que facilitan mucho las cosas haciendo esto. Chicos, no se me vayan a estresar. Si ustedes me dicen, Dani, es que no tengo el untable de Carlos Quinto, todavía no lo consigo donde está, que les conviene porque hay una promoción de premios, así que búsquenlo, porque pídanlo en tiendas de materias primas para que lo tengan, porque voy a lanzarles una promoción por ahí. ¿Va a salir en dónde, Genis? ¿En Reels o TikTok? En Reels voy a decir cómo está la onda de los premios que se pueden ganar con el untable de Carlos Quinto, que la verdad está muy buena para que se ganen muchos premios. Pero ahorita, porque aproveché que teníamos esto y dijimos, ¿cómo qué? ¿Cómo vamos a aprovechar tamaño cubetona? La tenemos que usar. Miren, ay, es que estén aquí, este huele delicioso. Ahora sí, igual lo mismo, raspo y me checo que no haya ningún grumito. Ya todo muy bien acremadito, se fijan. Por aquí, Yuridia dice, es la mejor, me encantan sus recetas. Yuridia, un saludote. Gracias, Yuridia. Qué linda que nos dices bonitos comentarios. Oigan, pues yo creo que ahí estamos. A mí ya me gusta. Vean esta consistencia, está bien cremosita. Le voy a dar una última batida, ¿sale? Nada más para que se integre lo que raspe. Oigan, de por sí, así solito, ya está como betún. Me gusta esta consistencia. Déjenme bajo todo esto.
Vean, se las voy a mostrar. Ahora sí, sí que se me va a tratar. Sí. ¿Más? Ya viene cremadito. Vean qué cremosito queda. Ya cuando lleguen a ese punto de cremosito, vamos al siguiente, que vamos a integrar nuestra lechera. Ahora sí. Entonces, hasta aquí tenemos dos, chicos. Nos puse 200 gramos de queso crema, una barrita, y 200 gramos de un tablet. Por aquí dice, Vales, quiero saber si ya está disponible el Danielit. Ah, pues, o sea, sí puedes pedirlo en proveedora, así como VIW gastronómica. Entonces, por ahí de hecho tienen promoción, porque también estoy en promoción de Danielit. Chécalo ahí y que te lo manden también a tu domicilio, lo mandan también a todos lados. Entonces, chécate por ahí. ¿Sale? Oigan, tip. Aquí tiene que estar la leche condensada, sí tiene que estar fría. De hecho, no sé si se marca por ahí mi dedo, no, sí. No mucho, pero bueno, por ahí se marca, ¿sí? Sí. Tiene que estar fría. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi chocolate tampoco, yo vivo en un lugar caliente. Si no es un caso, vivo en un lugar fresco, no tiene que estar fría. Pero si es un lugar como yo, que el lugar es caliente, de preferencia sí. Y eso ayuda a estabilizar más nuestras grasas y a poder agregar un poquito más de leche condensada, que agarra muy rico sabor. Entonces, vamos ahora sí a abrir nuestra leche condensada. Por aquí Ángel Méndez dice, me encantan tus recetas, eres la mejor. Ay, Ángel, tocayo porque soy Ángel. Déjame te platico eso. Ahora sí, ya que está esto, vamos a agregar primero media lata de leche condensada. Aquí está media lata de leche condensada. Vamos a poner. Y vamos a ir viendo nuestra consistencia según ustedes quieran que quede su vestido. Por acá Melis Muda dice, che, felicidades, ¿cómo le hace para estar siempre tan contenta? Se agradece su actitud, siempre feliz, gracias. ¿Sí, ¿cómo se llama? Se llama Melis Mugo. Meli, un saludo. Mira, Meli, te voy a ser bien sincera, porque es real. O sea, todos tenemos nuestros días malos y nuestros días buenos. Entonces, obvio, bien contenta porque también estamos, me gusta mucho, a mí ya cuando empezamos a grabar, y bueno, no mentir a la gente, como que me gusta, tiendo a sonreír y ya estamos conectados también con la gente, nos da mucho gusto compartir a la comunidad, nos da mucho gusto y de verdad lo hacemos con mucho amor para ustedes y me encanta, o sea, me encanta y porque esto me apasiona, pero también hay días en que, mira, tengo que organizar lo de SECUC, tengo que checar cosas administrativas, o sea, a mí cuando me ponen cosas de números, se los juro, yo creo que tuve como 3 días la semana pasada que yo, mi cabeza no daba para más, entre qué números, entre qué esto, y yo de que, entonces, mucho de lo que muestro sí en redes sociales es porque, pues, son cosas que quiero anunciar y estoy contenta, pero pues cuando ando de mal humor, chicos, y que ando cansada, pues ni se me ocurre meterme a redes sociales, así que yo, me gusta comentarlo también, obviamente hay días de mucho estrés, hay días que también echamos la lágrima aquí, ¿verdad, chicos? Sí. Y así, pero pues hay todo, ¿no? Pero hoy los lunes son para ustedes y estamos contentos también para darles esa buena vibra, ¿sale? Así que, échate ganas. Y chequense, chicos, ya está lo que es el betuncito con la media lata. Miren, vean, todavía siento que está muy consistente, está bien bonito, está bien cremosito. ¿Lo puedes sacar del de este? Sí. Vean, aquí esta consistencia se me hace todavía como que quede así como untable, como cuando le hacían las abuelitas con las cucharas, que se ve así como, así se me antojó. Así, no sé, de esa manera sí, pero yo lo quiero chorreado, ¿verdad, Sofía? Sí, Por acá dice Romy Castilla, chef, buena tarde, gracias por sus videos. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Esa crema se puede hacer con chocolate en polvo, Carlos V? ¿En qué porciones se podría hacer? Ah, miren, les iba a decir, más que chocolate en polvo, porque la verdad, el chocolate en polvo no es esto. Sí, Carlos V. Sí, sí. Como chocolate bolita. Sí, como el... Para hacer. Pero yo miraría mucho más con esto, fíjense. Si no tienen eso, pongan ustedes lo que son... Por ejemplo, yo puse 200 gramos de lo que viene siendo mi untable, ¿no? Entonces pongan 150 gramos de Carlos V con 50 gramos de crema de la de los tacos, crema de láctea, crema espesa, la que quieran, crema líquida. Y se la van a llevar en el micro como para hacer una ganache. Porque esto, chicos, si se fijan, es una ganache, ¿sí? Esto es una ganache de Carlos V. Vean qué bonita consistencia. Pero para que quede esa consistencia, son los 150 gramos de chocolate con 50 gramos de crema. Y así ya tienen sus 200 gramos de lo que yo estoy usando. Ahí dando la receta.
Chequé bien por aquí. Yosune López ya te había preguntado que si no puedo conseguir el untables, puede hacerse con los de barrita. Sí, 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 así, así como les acabo de decir, 150 gramos de chocolate Carlos V con 50 gramos de crema. Lo enfrían y lo acreman con su queso crema y hacen el mismo proceso. Ahora sí vamos a agregar, ahora sí, la otra, ajá, nos vamos con la otra parte de... Pues, vamos con otra parte de la leche condensada, vamos a agregarla. Y todavía me quedó como un cuartito de lata, pero vamos a ver qué tal. Justamente aquí Yossi Torres estaba preguntando si se podía preparar ganache con el Carlos V. Sí, sí, no, queda muy rico, ¿no? Muy delicioso. Es que el Carlos V, pues a mí me recuerda también mi niñez y así. Miren. Yo todavía lo quiero más. Yo todavía se me estresa mucho, me compré un Carlos V. Sí. O una barrita de Carlos V o un Jerez. Estás muy estresado, cómete una coca. Eso es muy grave, chicos. Dicen que cuando tienes un nivel de estrés muy grande, digo, fuera de broma, cuando tengas algo que o sientas que como que en serio hasta el ojo te tiembla, sí, come algo que te gusta y eso va a ayudar a que tu cuerpo se relaje. Entonces, a veces pasa que estamos bien estresados en los días, hagan eso y les va a funcionar bastante. Bueno, los pasteleros a lo mejor no nos pasa tanto lo del ojo porque mientras hacemos pastel estamos comiendo pancita y así, ¿verdad? Sí, sí. Por aquí dice repostería dulce regalo. Te conocí en Expopan y se siente el gran angelote que tienes. Ay, gracias, chicos. No, ganó un gustazo. Todos los que estuvieron en Expopan, no sé si ya les había agradecido, pero de verdad que muchas gracias. Yo sé muchos que hicieron una fila bien larga que llevaban ahí. De verdad que gracias, gracias. Y esperamos volverlos a ver próximamente. Ten aquí dice Chacón. Saludos, chef, desde Jiménez, Chihuahua. Chacón, muchas gracias, Chacón. Ahí ando en deuda contigo, Chacón. No es que estoy en mi vida. Entonces, un favorzote, no, muchas gracias. Oigan, es que cuando la verdad se vuelven parte de la familia de Secu, nos da un gustazo volverlos a ver, volverlos a saludar. Aunque te esté viendo por aquí, Chacón, sé que estamos bien. Por aquí, Jessy Cervantes pregunta: ¿cómo hago el ganache más líquido? A más cantidad de que le agregues de crema, más líquido se va a hacer, ¿sale? Por acá Diana Berenice dice: hola, buen día, ¿qué ubicación tiene la escuela en Torreón? Estamos en Abasolo, número 806, es de la Colón rumbo a Gómez Palacio, ¿sí? Pero Torreón, Torreón, Abasolo 806. Es poniente, ¿no? Poniente. Ajá, ahí va. Ya nada más se vino a cremar lo último la lechera. Por aquí preguntan por la receta muchas personas. Chicos, va a quedar igual grabado. Este live queda en nuestro canal de Decorando Pasteles. Que por eso les digo que es bien importante que se vayan corriendo allá y se suscriban a Decorando Pasteles. Díganos si alguien ya se suscribió en este momento. En YouTube, busquen Decorando Pasteles. En YouTube, sí, cierto. Digo que se suscriban en ese momento. No, a YouTube, ¿sí? Váyanse por ahí. Y ahí se va a subir esta receta. Entre lo que es martes y miércoles, dos para que estén pendientes. Por acá Karina dice: hola, Chef Dani, soy tu gran admiradora. Tu gelatina de zanahoria es un éxito. Mil gracias. Karina, un saludote. Y qué bueno que me dices de lo de la gelatina de zanahoria. Miren, déjame le hago así. Voy a poner. Y miren, y así queda. Tiene que chorrear en ese nivel, ¿sale? Y ya que está aquí. Vamos. Por aquí, María Marinar, saludos desde Moquegua, Perú, soy nueva seguidora. Un saludo, nunca habíamos escuchado por allá, Moquegua, Perú, pero pues un saludote. Por aquí María José también dice, yo me acabo de suscribir. ¡Ey! ¡María José! Tienen chispitas y todo. Muchas gracias, María José. También Ernest dice, saludos por tus videos, comencé mi emprendimiento. Muchas gracias, qué bueno. Oigan, chicos, nos da mucho gusto saber que empezaron a emprender, que empezaron a realizar recetas y que pues les salga para eso, ¿verdad? Tanto para, pues, a llevar ahora sí que algo extra, tanto en la casa, con la familia, o por el simple gusto de hacer un buen postre para alguien también regalárselo, ¿no? Yo pienso que cuando regalas comida en general, sea postre o sea comida, salada, siento que regalas amor. Sí. Porque sí. Se dedica tiempo. Siempre valoren a la gente que les regala algo que hacen ellos mismos. Digo, sea un arte o lo que sea. Sea comida, sea cualquier cosa. Un dibujo, ¿no? También. Porque
llevó horas de trabajo de la persona que decidió dedicártelos para regalártelo. Entonces, hay que valorar. También por aquí Margarita dice, su nueva seguidora, saludos desde Ciudad Juárez. ¡Saludos hasta Ciudad Juárez! Hola. Oigan, es que una vez me pasó como anécdota. Miren, se queda bien padre. ¿Sí? Que, yo una amiga de que casi creo le hice un pastel de bodas y para mí ese era mi regalo, ¿sabes? Yo te regalo el pastel de bodas, ¿cómo que no? Y y pasó tiempo y así de que, oye, ¿por qué tú nunca me regalaste nada? Y yo, pues el pastel de bodas, te lo dije, era tu regalo. Y yo así de que, ¿cómo que no te di nada? Y yo así de que, pues es que era tu regalo. Y luego así de que, es que yo pensé que, o sea, como que le dio pena, pero yo así de que o sea, y fue años después, todo como el tiempo. Un mes, años después, o sea, como que se había quedado con el dorado de que, no, mire otra cosa. Y o sea, créanme que era un pastel como para 200 personas. Por aquí, Chacón dice, chef, y aperturamos nuestra pastelería, gracias a Seco, que nos ayuda muchísimo. ¡Ey! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Oigan, y a darle mucho, miren, el primer año de emprendimiento, ahorita que estamos hablando de eso, es el año más complicado. No se desesperen, ¿por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados, como si trabajaban antes de hacer el emprendimiento, estás acostumbrado a una rutina, entonces tú te levantas, vas al trabajo, regresas, etc. Y cuando emprendes, generalmente tu horario se desfasa, dices, ah, ¿qué hago hasta ahora? ¿Por qué no hago así? Y de hecho hasta la cabeza empieza a jugar contigo de que no has perdido tiempo o, ya trabajaste de más. Entonces, aunque estén como emprendedores, háganse horarios, pónganse, a tal hora voy a hacer esto, voy a subir redes, voy porque hacer redes es una friega. Aquí no me lo dirán del equipo de redes que edita y hace mil cosas. Y entonces, háganse tiempos cuando estén emprendedores y aparte ténganse paciencia porque en el primer año no quieran ver una cantidad, no chicos, acuérdense que nos tardamos de un año hasta tres años para empezar a ver pues, realmente frutos, ¿sí? Y eviten el error de lo que va llegando dinero lo van agarrando, no, hagan sus costeos y si su pastel costaba 300 pesos y 100 pesos eran no para invertir, pues son 100 pesos que de nuevo van a invertir. Y mi consejo es pónganse un sueldo, siento que eso fue algo que nos sirvió mucho en el negocio con mis hermanos. Siempre hemos tenido un sueldo fijo, ¿por qué? Porque si no, chicos, pues imagínense, llega y pues, y no, o sea, hay cuentas por pagar, hay facturas, y conforme más crece el negocio, pues más grandes se hacen las deudas, así que mucho cuidado con eso. Y bueno, chicos, ahora sí, ya volviendo. Bueno, si les gustan los tips de emprendimiento, digan. Vamos a voltear este pastelito que tengo aquí. Ay, ya se me cayendo. Ya quedó. Y ya tenemos esto. Ahora sí, una rosquita perfecta de chocolate. Vamos a vaciar lo que es nuestro betún que va a hacer con esta duya que tenemos por acá, que es una duya número 1A, que es de círculo grande, ¿sí? Y la pueden poner con una liguita o... Por aquí ya tenemos un chorro de gente que dice, me acabo de suscribir, ya me suscribí, saludos. Una suscripción en YouTube, mucha gente se nos está suscribiendo. Vaya para allá. Ahí está. Oigan, esta semana, muchas gracias a todos los que se suscriben, chicos, de verdad, nos ayudan bastante para poder llegar a más gente y compartir este mundo dulce. Oigan, esta semana tengo muchos compañeros aquí en Decorando Pasteles. Esta semana, de verdad que dije, ay Dios mío. Oigan, es que hoy cumpleaños Sofía, ahorita la van a ver. Y luego se cumple Alan. El departamento de Secu, pero pues el cumpleaños Alan. Oigan, vean, van a poner su manguita, la van a poner doblada así. Y como es un betún que está como pesado, así doblada. Doblada la ponen en el vaso. ¿Sí se ve? Sí. Ok, pero vuelvo a hacer. Tienen su manga. Sí, la manga. La doblan. Y la ponen. Abrimos y de esta manera ya para vaciar el betuncito. Y ahora sí que me decían que queso. Me perdí. Dice, ¿qué hacen con lo que preparan los live? Y en alguna oportunidad podrá dar un pequeño live de cómo sacar costos. Sí, generalmente, chicos, que nos hemos aprovechado aquí, es que es una empresa grande
igual aquí nada nos ven a nosotros haciendo live y muchas veces dicen, Dani, ¿qué más haces? No, lo que pasa es que hay programas con una amiga que tiene un CEDIS, está CQ, que también es un departamento grande, está redes, administración. Entonces, a veces dividimos las cosas. Inclusive, cuando hemos grabado para videos de YouTube, pasa, ¿verdad? Es que decimos, ay, ya no alcanzó para tal persona o tal. Algunos les toca una vez, algunos otra. Hemos regalado también pasteles y y pues así. Entonces, siempre se acaban. Hay días que extrañamos. Por aquí, Adriana Alonso dice, hola, una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dejo a un doble receta de flan, porfis? Yo lo dejaría 90 minutos. Acuérdense que tengo una de chocoflan y hay dos formas de hacerlo. O todo junto, lo puse un poquito mejor para que no se me moviera la cosita. O por separado. Hornear el flan, que son como unos 45 minutos, y luego el pastel, que son otros 45 minutos. Y si es todo junto, es como una hora y media. ¿Sí? Ahí está, vamos a ponerlo aquí. Pero ve mi canal de YouTube, Decorando Pasteles, donde tengo ahí el del chocolate. Chocoflan imposible, creo que lo pusimos. ¿No? Ahí está, chicos. Ahora sí, ya que tengo este organizador, vamos a levantarlo. Y miren, tengo ahí mi manguita. Así de esta manera no pasa que se me chorrea y todavía tengo el tiempo para ajustar. Entonces está así, lo levanto. Presionamos. Sí, ponemos aquí. Y vamos a empezar a hacer nuestro chorreadito para que quede así. Se ve bien deli. Y yo aquí se ve bien deli. Preguntan si este betún se puede utilizar para decorar. Solo así. Para decoraciones con duya lo dejaría como la parte 1. Antes de agregar leche condensada. Pati pregunta cómo estás en YouTube. Pati, estamos como decorando pasteles. Por aquí dice Marcela, estamos celebrando nuestro cumpleaños de la patria, 18 de septiembre, fiestas patrias en Chile. Marcela, un saludote hasta Chile. Oiga, nosotros estuvimos este fin de semana celebrando nuestras fiestas patrias. Entonces, un saludote también para Chile, que están celebrando también su fiesta patria por allá. Sí, me gusta que se vaya al centro. ¿Qué? Delicioso. Y yo. Ahí estamos, Vamos a poner, y a mí me gusta que en el centro se vea muy monchoso, Entonces vamos a poner acá lo que sobró en el centro también. Acá yo creo que lo tengo un poquito. Ay, qué rico. Por aquí mucha gente acaba de entrar y mucha gente está pidiendo la receta y los ingredientes. Tienen que ir a mi canal de YouTube, chicos, para que la vean por allá. Voy a probar. Está buenísimo, No, tengo que hacer. Está buenísimo. Oigan, consigan esto. Es oro puro para los pasteleros, Muy bueno. Y en todo eso, no, casi no agarraste nada. No, o sea, realmente te da un mucho. Pero digo que hay presentaciones chicas, no tienes que ver lo que estábamos viendo. Entonces, oiga, no, es que esto sabe. No. A ver, ¿lo voy a probar? Sí. Ay, yo. Ofelia Delgado dice: saludos desde Ciudad Juárez, me encantan tus tips. Vean, gracias, Ofelia. ¿Me aprobaron? Enséñalo ahí a tu gente. Receta del betún por acá también pregunta. Yo lo voy a grabar. A ver, Argenis, a ver. Argenis, ¿qué dice? Dice, y Tile que se puso como relleno de pasteles. Ay, Tile, es que está muy suavecito. Ah, bien rico, está bien suavecito. Y yo así. Muy bien. Y aquí dice, es una olla de Carlos Quinto. Sí, miren, para los que vean aquí, chicos, sí, es esta, la consiguen en tiendas de materias primas como programa gastronómica. Tiene así. Entonces está muy buena la consistencia. ¿Ven esta consistencia? Está muy buena. Sí, de por sí, esa ya está suavecita, así como sí. Está. Sí, a ver, Sofi, ya se me está cayendo tu cuchara. Creo que la agarré el pancho. Y Sofi, que es la cumpleañera el día de hoy. Bien. Está súper, súper. Y yo. Así, todo rico. Está súper delicioso. ¿Sí está buena? Que lo pruebe de nuevo, que lo pruebe de nuevo. Sofi, pero vamos a de este lado. Yo creo que voy a hacer un tabacito con un panecito y Sofi. Bueno, sí, salí bien.
ver, Eva, ¿por qué es el betún de Sofi? Está muy bueno. Háganlo con su chocolatito Carlos V, con cigarro, porque no se van a arrepentir, está delicioso. Muy bien, entonces aprobado. Aprobado. Muy bien. Entonces, bueno. Ahí vamos, regresamos con Argenis. Oigan, quedó aprobado. La verdad es que sí está bien. Y yo todavía. No, yo te lo sorprendí, está muy bueno. Muy, muy bueno. Hasta se los voy a probar. De que ya, de lo bueno que está. Oigan, chicos, pues ya quedó. Ahora sí que ya está esto. Esa es la primera parte. ¿Con qué lo podemos decorar? Bueno, lo pueden decorar. Fíjense que se me estaba ocurriendo que con el mismo chocolate nada más un poquito derretido. De hecho, déjenme... Y yo, ¿cómo? Como el chorreado. Sí, como el chorreado. También lo pensé. Chocolate 100%. Ay, yo. Lo voy a llevar así el micro y así, ¿sale? Entonces vamos a poner... Vamos a poner aquí tantito el micro y vamos a poner aquí. Dice María de Jesús, se antoja y se ve riquísimo. Saludos desde Musquis, Coahuila. Miren, preguntas, salúdame, está Musquis. Ya he ido por allá, Miren, chéquense, no voy a meter dentro del micro porque les digo que la consistencia está, pues sí, más sólida. Entonces nos lo vamos a llevar un poquito, unos segundos. Por aquí, pregunta Pau, ¿y esa cubeta de Carlos V se guarda en el refri o a temperatura ambiente? Puede guardarse a temperatura ambiente, chicos. Por lo mismo que es como el chocolate. Por acá dice RM Yumina, ¿qué es el bote que dijo que consigamos? Y yo, ¿cómo? Los que no son de México, porque bueno, todos son de México. Sí, ¿verdad? De hecho aquí dice mucha gente que no hay, por ejemplo, yo pregunto a alguien que si no llegaba a Estados Unidos, y se me hace que no. Miren, el Carlos Qué Quinto, delicioso. Igual para decirles a todos, el Carlos V es un chocolate por excelencia mexicano. Sí, yo creo que todos los niños lo hemos consumido. El Carlos V es un chocolate que conseguimos en cualquier tiendita. Es delicioso. Pero salió la versión que ya es para los pasteleros, para los que nos dedicamos a hacer postres, pasteles, toda esa área, que es como este untable. El untable viene siendo como una ganache. Entonces, si tú vives fuera de este país, puedes conseguir un chocolate lácteo, un chocolate de leche, y lo haces con 150 gramos de chocolate, con 50 gramos de leche, con crema de leche de vaca. O sea, que sea una crema, la que uses para... Yo digo tacos porque en México, pues, se me hace lo más normal, pero en otro país, ¿para qué? A ver. Por aquí Esther dice, necesito esconderla para el próximo pastel, no habrá con los niños. Así. Ya sé, ese sería un problema. Y está muy rico, o sea, yo que no. Sí, nosotros niño. Apenas, sí. Apenas lo vimos y lo abrimos. ¿Dónde que quede? Sí, la verdad, sí se antoja. Por aquí Dalia dice, tú estuviste en la competencia de pasteleros contratiempo, ¿verdad? Sí, Dalia, ahí estuve. Espero les haya gustado mucho. Aquí dice Suseli, desde Guatemala, presente viendo el live. Ay, gracias. Por acá Ofelia dice, se me antoja una rebanada con un rico café negro, delicioso. Ay, sí, no. De hecho, ya no me quiero comer ya. Por aquí Lu dice, es la segunda vez que te veo y me gusta, te voy a empezar así. Ay, gracias. Pues que lo siga en YouTube también. Sí, de una vez, ya tení. Rápidamente. Por lo hice aquí por lo que caiga, pues cae el mismo bote, ¿verdad? Juanita dice, buenos días, Chef Risueña. Que tengas bonito día. Gracias. Aquí está, chicos. Ya que tenemos esto, ahora sí, con esto me voy a chorrear el pastelito. Entonces, vamos a hacerle... No, okay. Nada más un zigzag así. Los zigzag que ustedes quieran ponerle, no sé si quieran ponerle en el centro. Allá viene. Bien monchosa, Daniel. Ya lo puso para ella. Está bien emocionada. Fue la primera que dijo que le derretías. Sí, yo más. Es que lo había pensado, pero dije, Dani me va a decir que ya es mucho chocolate. No. Pero dice, por aquí dice Angie, ya decía yo que dónde la había visto. Angie, oye, sí. Luego me dio risa que fui a cenar con unas amigas y era otra chava. Y luego empezaron a mencionar de la serie y la chava, ¿cómo? Y luego, o sea, tú saliste y yo, y si yo veo esa serie, pero no te reconocí. Ah. Es que fíjate que si uno se ve diferente. Tengo que andar con el delantal y la... los brillitos. Y los brillitos, la trencita va a personificar, chicos. Oigan, pues, ¿cómo ven? Ya anduvo aquí,
Y si todavía queremos rematar con más decoraciones, yo pienso que ahora sí ya vamos a ponerle unos pedacitos de chocolate. Por acá Cindy dice, me perdí el en vivo, ¿se queda en su perfil? Sí, en sí. Facebook y en YouTube. Exacto. Por aquí pregunta Nitzel, ¿cómo se llama la serie? ¿Está en Netflix? Está en Netflix, sí, se llama Pasteleros contra el Tiempo. Aquí me pidieron que enfocara el voto de chocolatista. Y ese código es muy importante, ¿eh? Ahorita lo vamos a subir un video. Pero ese código es importante. Tomen captura. No, no, de nuevo. Aprovechando de aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Pregunta que en cuánto darías este pastel. La pregunta que yo. No, yo pienso que este sí se me hace unos 380 pesos. Y así. ¿Se me hace barato? Sí. A ver, vamos a hacer. Mira, trepa a hacer pedacitos. Qué bonito. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. Oh. Sí, aquí dijo Catalina, baratísimo. Baratísimo, Catalina. Sí, yo diría unos 500 porque es Carlos V, sí, y todavía sí, es más o menos. Sí, sí, sí. Sí, porque si de por sí. 580. Sí, ya. Yeah. 700. 600. Ah, yo sí, sí, perdón. Anda divorciado. Por acá anda. A ver. ¿Cómo se llama el chocolate que usa? A Carlos Quinto, chicos. Por acá anda Ingrid. Hola, chef. Se les extraña demasiado. Saludos a todos. Muy bella Sofía. Ay, gracias. Bueno, ya me felicito. Dice, hermosa, quiero hacer mi emprendimiento de pan de muerto y tres leches. ¿Tienes alguna receta? Sí, ya, próximamente. Digo, ya hay unos en el canal, pueden irse a YouTube decorando pasteles, pero... Esta nueva es... Sí, va a estar muy buena. ¿Cuándo se sube esa? Ay, iba, pero bueno, dentro de 2 semanas. 2, 3 semanas, no sé. Ok, para que estén ahí al pendiente. Pilar pregunta si Proveedora Gastronómica tiene envíos a toda la República. A toda la República, chicos. Chequen por ahí, Proveedora Gastronómica, ¿sale? ¿Por aquí dice Verónica? Hola, entrando bien tarde. Verónica, bueno, no está de pie. Ahí está. A tiempo para la deliciosa. Es que estamos haciendo aquí. Lo pueden refrigerar. Oigan, la verdad, no, sí. Unos 580. Por aquí, Denis dice, te adoro, tus videos me han ayudado a emprender. Saludos desde Costa Rica. Claro, y qué bueno que hasta Costa Rica y todo les sirve. Pues yo pienso que así, ¿no? Por aquí, CAAB pregunta, ¿se puede poner como relleno horneable? ¿Relleno horneable? Pues como cualquiera que lleva chocolate, chicos, se puede decir que el chocolate en el horno se derrite, entonces... Solo que ajustes muy bien tu empanadita, las cierres y todo para que no vaya a zafarse. Porque más bien como crema horneable sería una crema pastelera, ¿sale? Y bueno, chicos, pues ya está nuestro pastel. Ahora sí. Y este pastel que hicimos con el Carlos V, untable, muy delicioso. Y por ahí está. Las mañanitas que cantaba el rey David. Despierta, Sofi, despierta. Mira que ya amaneció. Porque es la lección de aquí.
¿Qué? ¿Qué? Pero si alguien nos quiere mandar un chocoflan, no lo puede mandar. No lo puede mandar. Hay que ser muy específicos con el pastel. Chocoflan para 25 personas. Todos están dando felicidades aquí. Ay, gracias a todos. Gracias. Y de verdad que me pone muy contenta que emprendan con todas las recetas que hace Dani, porque también hay como hay mi cantidad. Sí, está su corazón también de por medio. Lo transmite. No, la verdad es que muchas gracias. Aunque a veces no confíen en el proceso. No, sí. Me da risa porque es Sofi la creadora de la receta, la filosofía. No, o sea, pero cuando ya lo estamos haciendo de que no, es que creo que no, y yo nosotros de que... A la mitad del proceso nos habías dicho antes. Nosotros, pues ya estamos grabando. No, te creas. No, sí, es un gusto, pero la verdad es que así quedan muy, muy bien. Confíen en la receta. Confíen en su proceso como diría Argelia. Por aquí en el chat hay otra Sofi que también cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños, Sofi! Dos Sofis cumpleañeras. El día de las Sofis. San Sofi. Pide deseos, Sofi. A ver, y todos así de que viendo. Ay, Dios. Ay. Están los dos antojados. Muy bien. Ah, se va a poner acá. Pero pruébalo. Qué de muerda. Qué de muerda. Y ahorita partimos los dos. Y aquí todos para festejar a todos. Gracias, chicos. Saludos a todos. Que estén súper bien. Nos vemos en el próximo live y el video de YouTube de los viernes a las